La aerolínea australiana Qantas ha anunciado unas pérdidas anuales de 245 millones de dólares, unos 195 millones de euros, su peor resultado en casi 20 años. La compañía responsabiliza los altos costes del combustible, a la reestructuración que llevó a cabo en 2011, a la creciente competencia internacional y a la disputa laboral del año pasado como causas de las pérdidas. Alan Joyce, el director de Qantas, ha asegurado que la situación ha llevado a que la aerolínea haya cancelado un pedido de 35 Boeing 787 por valor de 8.900 millones de dólares. Given lower growth requirements in this uncertain global context, firm commitments for 35 787-9s will be cancelled. 50 787-9 options and purchase rights will be brought forward by 2 years to 2016. Es la primera vez que Qantas registra pérdidas desde su privatización en 1995. En 2010 tuvo unos beneficios de 250 millones de dólares.